Matías. ¿Mamá? ¿Qué está haciendo acá? ¿Le pasó algo al abuelo? ¿Qué pasa? Dígame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto es lo que pasa! A ver. ¿Me puede explicar qué significa esto, Matías? Pero, mamá, ¿qué quiere que le explique? ¡Eso pues, hijo! ¡Eso! ¿Qué significa eso? Ya, mamita, tranquilícese. Después lo conversamos, ¿ya? De aquí no me muevo hasta que me den una buena explicación. Mamá, por favor, baje la voz. No me vas a hacer callar ahora, irrespetuoso. Ten más respeto por tu madre. Mamá, esto es una biblioteca. Baje la voz, por favor. ¿Ya? Dame eso. ¡No! Por ningún motivo. ¡No te lo doy! ¡Lo único que me faltaba! ¡Hijo drogadicto! Mamá, deme eso, por ¿para favor? Qué? Para que después te las tomes y andes todo drogado, siendo quizás qué barbaridad por ahí. Ya, mamá. Deme eso. ¿Qué me estás haciendo? Seguramente ya estás con esa droga en el cuerpo. Mamá. Y te pones violento. Mamá, pare. No quiero hacerle nada. Deme eso, ¿ya? ¡No! ¡Lo único que me faltaba! ¿Acaso no tengo suficiente castigo con el infeliz de marido? Eres un desagradecido. Mamá. Yo he hecho todo por ti. Mamá. Mira cómo me tratas. Drogadicto. Mamá. Mire. ¿Qué dice acá? ¿Dónde? Ahí, lea. ¿Memantina? ¿Memantina? ¿Y? Estas pastillas son las memantinas. ¿Y qué? ¿Por qué estás tomando eso? ¿De qué estás enfermo? Mamá, yo no estoy enfermo. Usted está enferma. Estas pastillas le ayudan. Son para retrasar su enfermedad. Pero usted a veces se confunde y por eso yo le guardo todos sus medicamentos. Me la sacó del velador, ¿no? ¿Y tu papá sabe de esto? No. El papá murió hace años. En la gallina. ¿Te gustaría ir? Yo te invito. Estoy recién pagada. ¿Me puedo invitar? Sí, mamá. Vamos a comer picarones pasados. Vamos.